Bienvenido al show. Ahora vamos a hablar de una manua que se llama Solo Nibiliando. Um, Solo Nibiliando viene de Corea, no viene de Japón y entonces allá les dicen las... Ese tipo de historias manuales En Japón se dicen mangas, en Estados Unidos se dicen comics. Y yo no sé cómo se dicen en español. Pero hay que ir adelante. El actor, el que escribió la historia, se llama Chu Gong. Y el estudio que trabajó con la caricatura es Dubu Red Dice Media ok yo no sé si muchos han leído este manhwa pero lo recomiendo lo recomiendo bien fuerte la historia empieza con Um, con un joven que se llama Song Jimbo y es bien débil cuando empezó la historia uh, ok la historia es um, es como estos tiempos como nosotros andamos vivi viviendo pero se abren como puertas para otro mundo y cuando llegas a ese mundo empiezas a empiezan a pelearles a monstruos y todos van en grupos y cada grupo como cada persona tiene diferentes clases de, de power ups de um, de cosas que pueden hacer como uno puede uh, ayudarle con su uh, cómo se dice Health, uh, con su health hay otros que son bien poderosos y van al frente. Hay unos que pelean a la distancia, pero... Uh, um, entonces es bien débil. Se van a... Un diferente mundo. Un día él está en, gru en un grupo y... Est esta parte que se van nunca pasa. Um, todo va mal Y hay muchos que empiezan a morirse Entonces de allí Apenas sobrevivió Y agarró un poder que Se puede ir A uh, Se puede ir uh, avanzado a los niveles Solo Y de ahí es cuando empieza la historia um, La gente en este En este mundo Uh, los que están en niveles altos son bien famosos. Este cara, este, esta persona, este joven que es solo nivileando, no se, no, se, no se quiere ser famoso, entonces casi no usa sus poderes cuando está entre la gente. Pero si sí, la, la manja... What the heck? So, la manhua es bien. Es bien buena. Y lo recomiendo que ustedes la leen. Entonces, pues gracias por mirando este video. Oh, otra cosa es que ando empezando a hacer videos. Ahorita no están tan buenos, pero. En el futuro van a avanzar, van a hacerse más bien. Y la razón que lo ando haciendo esto es que voy a salir con mi propia manual comic book manga. Y si quieres mirar eso en el futuro, pues sí, nomás um, pueden um, subscribe a mi.